Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y a las 5 y 1 de la tarde, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Porque hoy hay más información de las posiciones del gobierno de Puerto Rico con relación a los empleados públicos. ¿Cuál es la empatía del gobernador con relación a los reclamos de maestros, bomberos, policías y otros? Funcionarios del gobierno de Puerto Rico. A esta hora, en qué palo es noticia, vamos a hacer una reseña casi total de la conferencia de prensa del de gobernador Pedro Pierluisi esta mañana. Con algunos jefes de agencia, no estaban todos los que debieron haber estado, para hablar sobre las 72 horas de lluvia, lluvia y lluvia que ha tenido Puerto Rico y las condiciones del tiempo. Eh, las justificaciones que dieron a, ver, a no haber salido de, antes de 72 horas, después que el país, desde el sábado por la mañana, supiera que el agua nos iba a llegar al cuello, literalmente. Vamos también a hablar de lo que está pasando en el Departamento de Educación con Eliezer Ramos Párez, en medio de que el gobierno de Puerto Rico le haya dado, otorgado, anunciado un aumento temporero a los maestros que no llega al 2024. Ahí están las evidencias de lo que dice el programa federal ESER, que citó el gobernador, para decir que los aumentos están asegurados hasta septiembre del 2024. Gobernador, el documento del programa federal dice que es hasta septiembre del 2022. Alguien que me diga quién está diciendo la verdad. Y también vamos a hablar de la entrega de la Asociación de Maestros, sin mucha investigación allí en la misma conferencia de prensa en lo que a todas luces era una actividad montada para tratar de descartar que los maestros vayan a la calle el próximo miércoles y que hagan todos los esfuerzos para que el país se una a los ca cacerolazos a los llamatones, a todas las expresiones de protesta que van a traer con relación al retiro digno sin condiciones y a una mejor eh, un, un mejor las mejores condiciones de trabajo en las escuelas del país Javier Aponte Dalmau está siendo investigado porque aparentemente tuvo una trifulca con su chofer y dice el chofer que lo cogió por el cuello él dice que eso no fue cierto que todo fue verbal pero antes como siempre vayan a bonitasradio.net allí pueden eh, donar a través de Paypal y tarjetas de crédito también lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21, en su ADH móvil, la Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en Bonita Radio Instagram, Bonita-Bajo Radio en Twitter. Hoy nos hemos votado en las dos redes sociales porque mire que hay información en bruto. Eh, también estamos en iBox, iTunes y Spotify, todos los programas podcast. Podcast YouTube 24-7. Y recuerden que estamos auspiciados por Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, Vega Alta Coop, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Por ahí están todos los bonitos y bonitas desde los isleños del archipiélago y la diáspora puertorriqueña. Donde quiera que se encuentre un puertorriqueño hay patria y se hace patria puertorriqueña. Por si alguien tenía dudas de que la asociación es un sindicato patronal. Ave María, Kengre, me sacaste las palabras de la boca. Alexa Paola, tú estás perdida. Saludos, qué bueno escucharte. El gobernador está retando este pueblo y puede encontrarse con un verano del 2022. Ustedes no encontraron, los que escucharon la conferencia de prensa, lento al gobernador. A mí me llamó poderosamente la atención. Mabel Rivera dice buenas tardes a todos y a todas. Gracias a ti, Mabel por, ma, sí, Mabel, por estar por ahí. María Pérez, el supuesto aumento es un duérmete nene. Doctora Minerva Quiñones, la verdad que Pepe se cree el que el magisterio es analfabeta. Leer, mire, eso es como leer las, las letritas pequeñas en los famosos concursos. Le vamos a regalar mil dólares y abajo dice todas las razones por las cuales usted tiene que pagar para que le den mil dólares. Estaba medicado, dice Minerva Quiñones, wow. Yo lo escuché demasiado lento. José, José Rodríguez también está por ahí. Gabriel Quiñones, compartido. A los servidores públicos le prometieron trabajar algo para su retiro. Pero no pueden hacer manifestaciones. Según su portavoz en la página de la ley 80, wow. Eh, repito, y no lo vuelvan a repetir. Ah, sí, uy, Cacho. Ay, bien, yo me sentí como amenazada y todo. ¿Qué le pasaba a Pipo que estaba en la lista? Paola, yo no sé. Yo también lo vi igual. Lo escuché igual y lo vi lento en la expresión. Tenemos una, un audio, un audio como de, como de dos minutos, que lo vamos a colocar ya mismo. Iraida Molina también está por ahí. Sandra García estaba bajito, o soy yo que me escucho bajito. Eh, aclárame eso, Sandra. favor, ayúdame a que nos den aumento en Baxter ahí bonito, muchos años que no cae nada, dice Xavier Rodríguez. Caramba, Xavier, lo lamento muchísimo. Mira, aquí nosotros hablamos de todo, de lo mal pago que están y la mala remuneración que tienen los empleados de la empresa privada, pero ni te cuento de los servidores públicos. Y yo estoy de acuerdo, esas son las expresiones interesantes de cómo los trabajadores y trabajadoras, los que viven en efecto en Puerto Rico en el del mercado laboral, eh, son otros los que viven de ustedes. Y están mal pagos los del servicio público y hay muchos mal pagos de la empresa privada. Ahí hablaban el otro día de los colegios. Así es, muchos dicen que con muchos menos beneficios que los que han logrado los maestros y las maestras. Y miren que las condiciones de empleo y salario de los maestros y las maestras es malo. Nadie está obligado a ser policía o bombero. Vamos a empezar. Celine Borges, saludo. Miren, yo esperaba de la conferencia de prensa, obviamente, tocar el tema porque eso fue de alguna manera lo que se dijo en el, la atención editores esta mañana, el tema de lo que todo el mundo estaba reclamando, sobre todo los medios de comunicación, de que el gobernador y los jefes de agencia no habían tenido ninguna conferencia de prensa para dirigirse al país sobre el asunto de unas lluvias torrenciales que llegaron, llevaron eh, hasta 13 pulgadas de lluvia en algunos lugares y que su máximo eh, o su media, su mediana fue de 8 a 10 pulgadas de lluvia. Vamos a empezar por ese tema. El gobernador de Puerto Rico, que no fue, trató de dejar a los, al jefe de seguridad pública, Alexis Torres, y al, <coughs> perdón, al eh, director administrador de, comisionado, perdón, de manejo de emergencia, Nino, Nino Correa, los trató de dejar en el en posición de que ellos explicaran por qué no se había hecho una conferencia de prensa. A mí me pareció nefasto escuchar a Nino Correa, que estaba bastante a la defensiva, lo que por lo menos mi experiencia nunca había visto a Nino Correa de esa manera, tratando de justificar que no salieran. Dijo cosas, por ejemplo, como... Bueno, lo que pasa es que nosotros eh, teníamos un pronóstico, oigan esto, que hasta cierto punto también lo repitió el gobernador. Eh, teníamos un eh, pronóstico que nos decía que iban a llegar 8 pulgadas de lluvia, pero que después el sábado por la mañana se cambió y entonces nosotros decidimos mejor vamos a la calle y vamos a hablar con la gente y vamos a atender a la gente. Y entonces después venimos, miren, era esta cosa de decir. Algo que no encontraba ninguna coherencia. Ninguna coherencia entre lo que decía y lo que realmente pasó. Nino Correa, el que ustedes saben que yo entiendo que tenía un excelente eh, libreto, si lo tenía antes, pero por lo menos una excelente proyección pública cuando atendía asuntos relacionados con las emergencias en ese departamento. Si eso fuera así, el problema que tiene Nino Correa con esa expresión es que lo, todo lo que se vio en las redes sociales, en las redes sociales de Nino Correa, Alexis Torres, y en algún momento del gobernador fue posando, incluso el gobernador abrazando gente en medio de las inundaciones. Al gobernador como que tirado medio para atrás, escuchando a Alexis Torres dándole explicaciones, no sé de qué, porque vuelvo y hago la pregunta. La experiencia de Alexis Torres no me da la impresión de que sepa muchísimo, ni que tenga allí la gente, a menos que no sea Nino Correa, Correa que obviamente ha tenido bastante experiencia en este tipo de casos, eh, sobre lo que ocurre en un momento como es de grandes pre, eh, precipitaciones de lluvia, etcétera, etcétera. La secretaria de Transportación y Obras Públicas ahí estaba también. ¿Dónde estaba la secretaria del de Departamento de la Familia? La secretaria del Departamento de la Familia, que es la que se supone que atienda todas las necesidades de esas personas. Que incluso perdieron su vivienda. Estaba el secretario de la vivienda. Pues en esa conferencia de prensa de una hora y veinte minutos, vimos a un gobernador, incluso cabizbajo, en muchas ocasiones, a un secretario del Departamento de Seguridad Pública, como esperando a que le dijeran: show of force, saca las armas y trae eh, lo que hace falta para decir que ocupamos todo esto. Realmente patético para establecer lo que hemos hablado tantas veces aquí, que es la comunicación importante y oficial que debe tener el gobierno, un gobierno, con su pueblo sobre lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las alternativas? Cuando le hablaron, que recordemos que empezamos esta mañana especulando que casi seguro que venía a hablar de la declaración de emergencia y del montón de chavos que le iban a dar los estadounidenses, pues no, hasta el momento. Desde el, viernes, desde el viernes pasado que empezó a llover hasta este momento, el gobernador no sabe cuántos son los daños. Está esperando los daños para determinar si a este momento, con esos daños, no le dan los 450 millones que dice él que están en el fondo de emergencia para sufragar los daños hasta el momento. Una conferencia de prensa que tuvo de todo, menos establecer claramente de qué fueron los tiros, de por qué no fueron más proactivos hablándole al país a través de todos lo, los medios de comunicación, con esas conferencias de prensa donde se hace un balance de qué está ocurriendo, de cuáles son las posibilidades, de cuáles son las advertencias de las diferentes agencias para que la gente no se lance a la calle, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, que todos intentaron establecer que era que no podían salir a hablar con los periodistas y con los medios de comunicación e informarle al pueblo, porque el pronóstico era como el gobierno de Puerto Rico, no se sabía ni si, ni si iba o si venía. Eso fue, esas fueron las expresiones. Me parece que volvemos, pierden la gran oportunidad de lucir bien porque lucen como si en efecto no supieran lo que tienen en la bola. Si usted iba a decir eso, usted tenía que traer, por ejemplo, al director del de área de meteorología en San Juan, que es el que está, ha estado hablando todo el tiempo y diciendo, esto ha sido histórico, esto rompió el récord de, de lluvia eh, del 96 y 98, para decir, mira, como era tan difícil, ¿Ustedes saben cuál es el problema? Que el director de, de meteorología le hubiera dicho, bueno, si es que nosotros, to, si sube, baja, por eso es que tenemos un boletín cada dos horas cuando hay este tipo de evento atmosférico. Para eso es el búnker de manejo de emergencia, para que los periodistas pernocten allí y a la menor provocación que haya una información importante, ¡pop!, decírselo al país. Pero ni eso pudieron hacer en la conferencia de prensa, que se supone que vinieran a tratar de paliar lo que ya era un secreto a voces en las pasadas 72 horas, que el gobierno no estaba listo para decirle nada al, al país. Peor aún, que hicieron hasta un meme que tenía la foto del gobernador y decía, se busca, en momentos de una crisis de, eh, climática, no se encuentra el gobernador de Puerto Rico. Este es el elemento, el, el eterno mantra para que no se rebelen, dice José Pepe, con relación a la vocación de los maestros. Y lo que nos tomó de sorpresa. Y vamos de lleno al análisis de lo que pasó en esa conferencia de prensa con relación a los maestros. Para mí son, es bien importante la hora. Ustedes saben que yo les dije por la mañana que nos había llegado una atención editores que iba a haber una conferencia de prensa a las once y media de la mañana y que supuestamente era con varios jefes de agencia. En un momento en que el gobernador termina, quizás a los 45 eh, minutos, más o menos, el, la conferencia de prensa con preguntas del tema, que eran obviamente los asuntos, eh, no, un poco antes, 39 minutos, los asuntos relacionados a la, a la emergencia climatológica. El gobernador eh, dice su oficial de prensa, se acabaron las preguntas del tema, ahora vamos a hacer este superanuncio y le, pre, le pedimos al secretario del Departamento de Educación, el Ramos Párez, al presidente de la Asociación de Maestros, que siempre se me olvida el nombre y sé que es uno de sus apellidos, es Bonilla, que Víctor Bonilla Sánchez que pasen al frente y el gobernador pidió que estuviera el secretario de Estado. Ya ahí usted sabe que el chochito viene. ¿Por qué? Porque supuestamente el, el presidente de la Asociación de Maestros, como dijo él, el sindicato certificado, el que representa a los 20, a 25 mil maestros del sistema. Eh, entre a una conferencia, pues es que van a dar un anuncio del que este está cuadrado, porque créanme, si no estuviera cuadrado que lo que va a decir Víctor Bonilla, el presidente de la Asociación de Maestros, es positivo para el gobernador, no lo suben allí. Eso es, mire, es comunicación política, comunicación gubernamental 101, porque para pelear allí, ¿no? Estaba cuadrado. Y el gobernador entonces hace el anuncio de que va a haber un aumento salarial a los maestros de mil dólares. Todas las portadas que yo he leído, desde las doce y media de la del mediodía hasta este momento, hablan titulares aumento salarial a los maestros de mil dólares. Y vamos a empezar por ahí. Eso es mi leading. La única periodista que yo vi que no dijo eso en sus redes sociales fue la compañera Adriana eh, Salamán, que estableció claramente que era un aumento temporero. Y tengo que decir para beneficio del gobernador, que lo dijo en el segundo párrafo del comunicado. Dijo, le voy a dar un aumento salarial, salarial de mil dólares, pero ese... Aumento es temporero. Fíjense que hablamos, cuando yo hablo de titulares, es que la gente no necesariamente va a la historia a leerlo. La gente se queda en el titular. ¿Y qué pasa? Todo el mundo repite: ¡Ah! Nos van a dar un aumento de mil dólares empezando en julio. No. Eso no es verdad. ¿Y qué publicó el gobernador en sus redes sociales? Justicia salarial para los maestros. Ahí está en julio del 2022 el plan de ajuste de la deuda. Ojo, fondos otorgados por el plan de ajuste de la deuda, que es lo que supuestamente está en el plan. Y los fondos federales de ESER. ¿Qué es ESER? Miren, ESER es el fondo de emergencia que se ha dado en el Departamento de Educación de Estados Unidos a partir de de todo lo que ha ocurrido con relación a la educación en estos años y que según el propio fondo, documento oficial del gobierno federal que está señalado ahí, están disponibles para ser obligados hasta septiembre 30 del 2022. ¿Y por qué aquí dice? En, esta, en, esta, en, este, en este, esta imagen gráfica de que colocó el gobernador en sus redes sociales, no está. Pero el gobernador en el comunicado dice que es hasta septiembre del 2024. Primero, me preocupa la diferencia, porque septiembre del 2022 es a tres meses de julio del 2022, cuando él dice que empieza el aumento. Que son fondos no recurrentes, gente. Los fondos federales llegan y dicen, mire, usted los va a usar para esto. Y esto es una asignación de emergencia. Ese fondo es de emergencia. Si llegaran al 2024, ¿qué va a pasar del 2024 en adelante? Ah, ahora es que viene lo bueno. ¿Qué dijo el gobernador? Yanni Moreno dice hasta analistas listos diciendo que los maestros tendrán aumento, pero no hablan de las letras pequeñas, exactamente. No y nadie, yo no he visto ese documento. Oiga, que yo lo conseguí en 15 minutos, porque lo bueno que tiene este asunto de la, la, los nuevas, las nuevas herramientas de investigación digital es que usted entra y como esos son documentos del Departamento de Educación Federal, inmediatamente están disponibles en línea porque ellos están cuadrados en eso. Es aquí donde lo ponen en unos mapas reales que supuestamente... Usted lo puede accesar y finalmente cuando alguien saca algo, ¡pum! los tumba. No estoy diciendo con eso que ellos son mejor que nosotros. Por favor, no me malinterpreten. ¿Qué dice el gobernador que va a pasar? Porque él mismo admite que es temporero. Por un lado, el gobernador habla de que le va a solicitar una enmienda al plan de ajuste a la jueza. Laura Taylor Swain. Ustedes escucharon, ¿verdad? Una enmienda al plan de ajuste que la jueza Laura Taylor Swain acaba de firmar, que después de que lo acepta, lo menos que dice es que las leyes de Puerto Rico, lo que hacen los legisladores y las legisladoras y que puede firmar el gobernador, no puede afectar ese plan de ajuste, es decir, le quitó la capacidad de legislación a la legislatura de Puerto Rico. Si no está en el plan de ajuste, no voy a aceptar nada. Y el gobernador dice que una de las condiciones para que ese retiro, ese, perdón, ese aumento salarial de mil dólares sea per secular seculorum, es pedirle un, una enmienda al PAT, a la jueza Laura Taylor Swain. ¿Y quién se cree que lo van a aprobar? Esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades de búsqueda de fondos. Esto es ellos sentados anoche, me imagino. Haciendo el mapa de qué vamos a decir porque esta gente que detenerlos no pueden seguir protestando como están protestando. Pues vamos a meterle mano a los fondos del Medicaid. Mire, yo creo que hasta la perra del gobernador Pierre Luis y le ha pedido chavo de esos fondos para resolver sus problemas de comida. Todo el mundo. Todo el mundo que ha venido con una petición de fondo a decir, pero sácalo de los chavos que van a llegar del Medicaid. Y el gobernador dice hoy que para 35 mil maestros y llevarle y asegurarle esos mil dólares de aquí hasta que se retiren, por lo menos en algunos casos, que va a coger de los fondos del pareo del Medicaid. Uh -huh. Esto es el propio gobernador en una conferencia de prensa donde los titulares son, se acabaron las protestas. No las promesas, las promesas siguen ahí. Se acabaron las protestas porque ya los maestros le dieron mil dólares de aumento. Ingresos del, del Medigate y de otro sitio también lo va a sacar del impuesto a la foránea. Porque eso, mire, está a la vuelta de la esquina. Pero, gobernador, si ustedes no son los que dicen que es impuesto, que pues, hay que tener cuidado, porque eso no puede ser tan grande, pero como en este momento hay que prometer, la promesa es que también de ahí salen los chavos. Y lo que dije, la solicitud del plan fiscal para hacer permanente el asunto de que son mil dólares al mes lo que los maestros tienen que recibir de aumento. Cuando usted escucha eso, dice Marisol Camacho, otra vez son soluciones de parcho. Es peor, Marisol. Soluciones de parcho es si realmente tuvieran algo para ponerle a en encima y taparlo. Es que esto es pura demagogia. Esta es pura solución de la manga Production, que alguien se sentó y dijo, podemos sacar de aquí, podemos sacar de allá. Yo quisiera que alguien me explicara. ¿Qué van a hacer cuando mañana David Skill y Natalie Jareco digan eso? Eso no va para ningún lado. Y dice Carlos Alberto García, no recuerda aquella famosa frase de Ricardo Rossellón Nevares, cogemos de pen hasta los nuestros. lucer se está fumando, <laughs> Annie Román dice que está fumando verde. Luego de legalizar esa deuda ilegal a sabiendas, queda demostrado que esto no les importa quién los mantiene, dice Edwin Torres. Está loco fuera para la calle, más deuda a Puerto Rico. Eh, yo lo llamo la Masila para tapar el roto. La Masilla, la Masilla. Ja. Carmen Mercado, saludos, Carmen. Increíble con la desfachatez que inventa, dice Sandra García. Compresa, promesa no cumplida. Este fuego lo menos que hará es apagarse, dice Yanni Moreno. A mí me han llegado diferentes informaciones. He tratado de conseguir algún liderato sindical que no sea de la asociación de maestros porque ya sé lo que piensa la asociación de maestros y bueno vamos a ver si me contestan para ver si los tenemos mañana y me cuentan de qué va esto verdad como es que y ahora vamos a escuchar el audio que esto lo menos que ha hecho es encender la llama que ya estaba activada en los maestros porque yo creo que cualquier persona sensata que escucha al gobernador decir que va a hacer esto, aquello y aquello más para conseguir que este aumento sea permanente. Tiene que recordar lo que Pedro Pierluisi, por ejemplo, dijo antes de ser gobernador que estaba corriendo para sentarse en Fortaleza, primero para sentarse como eh, candidato en la a la gobernación en el por el Partido Nuevo Progresista. Que él iba a revisar todo lo que hubiera de frente con relación a Luma. Y que si era necesario se iba a enmendar ese contrato. Y que no iban a, a haber aumentos del de servicio de energía eléctrica. Ya van tres. Y el contrato de Luma, a duras penas. Los legisladores que van a los tribunales saben lo que dice. Y quiénes son los conflictos y quiénes son los que participan del gobierno y han participado de otras actividades que tienen conflictos y están allí todavía. A duras penas sabe el pueblo de Puerto Rico lo que va a pasar con los empleados públicos y el gobernador de Puerto Rico. Se atreve a decir que su prioridad antes de llegar al gobierno siempre han sido los servidores públicos. Y yo les voy a recordar y les voy a traer una imagen de la información que nosotros trajeramos aquí la semana pasada, que nos diera una persona que en el 2018 como chofer de Uber fue a buscar al gobernador de Puerto Rico hoy, en aquel momento asesor de la Junta de Control Fiscal y cabildero de AES como la carbonera energética, que está allí contaminando en Guayama. Y ante una pregunta de esta persona de que por favor investigara los hospitales psiquiátricos porque ahí había mucha tela de lo que estaba pasando en materia de salud mental en Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico y le pidió a nuestra directora técnica que traiga la imagen de eh, la persona que está en, eh, con un cartelón que dice Pierre Luis el gobernador de Puerto Rico le contestó, yo sé, bueno, esta vez lo que la persona le dice, la persona le dice, yo sé que no debería hacer esto, pero me gustaría que investigaran a los hospitales de salud mental, porque hacen muchas cosas que están contra la ley. A lo que Pedro Pierluisi me responde, ya yo no trabajo para el gobierno, pero lo tendré en cuenta. Y el gobernador piensa que el pueblo hoy cuando lo escuchó diciendo que él tenía una responsabilidad y siempre había tenido responsabilidad y sensibilidad para con los trabajadores públicos. La gente le tiene que creer. Esa persona que lo escuchó, gobernador, que usted andaba con otra persona, que usted se sentó en el asiento del frente, porque hasta eso nos dijo la persona, va a creer en efecto que usted es sensible a lo que están pasando los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico. Pero si eso que es lejano de hace cuatro años para usted, yo lo voy a traer a la conferencia de prensa de hoy. El gobernador de Puerto Rico, en relación a lo que tenía que ver con el reclamo de los maestros, de los bomberos, de los policías, pero sobre todo de esos dos bomberos y policías que son del marco de el área de seguridad hizo una expresión y nosotros lo publicamos así eh, con la imagen del gobernador y su cita que pasará a la historia y se repetirá y se repetirá y se repetirá por todos lados que es a la pregunta de esas protestas que se, se han convertido por un lado en teacher flu en el blue flu de los policías y en el red flu de los funcionarios de bomberos. El gobernador de Puerto Rico contestó: Nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero. Pero el que dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad. Debió decir, pero el que se dedica. Y si por alguna razón cuestiona, si debe seguir haciéndolo. Pues porque o la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición. Pero si permanece en esa posición, estoy hablando a nombre del pueblo de Puerto Rico, tiene que cumplir con su deber, no hay alternativa. Vamos a empezar por decir, gobernador, y si es posible, podemos tener de frente la imagen de esta cita para que el que no la tenga. Está en el muro de Bonita Radio, pero igual le puede tomar un screenshot y es lo que está corriendo por todas las redes desde que el gobernador dijera esto hace un rato. Vamos a empezar por lo último, no gobernador. Ya yo he leído por lo menos 50, 75, 100 comentarios en las redes sociales que establecen que usted no puede hablar por el nombre de, por, a nombre del pueblo de Puerto Rico diciendo. Que si no te gusta la paga, ¿para qué eres policía o eres bombero? Porque ese es el facsímil razonable que tiene esta cita. Pues ¿para qué eres policía o eres bombero si no te gusta la paga y las condiciones de empleo? Y no es gobernador por la paga que no espera o por las condiciones de trabajo que no espera. Es que nadie debería tener unas condiciones de trabajo como las que tienen los bomberos, ni los policías, ni los maestros, viniendo desde un proyecto público, porque la prioridad de la seguridad y de la educación en Puerto Rico, en cualquier gobierno, debe ser primero del proyecto público, alias gobierno. Y por eso la gente asume dentro de todas las profesiones, todos los oficios que puede hacer, Escoge uno de los tres y entra a ese mercado de empleo. No es porque no hay más nada y tengo que hacerlo. El proyecto y la prioridad debe ser del gobierno y después de la persona que va a buscar el trabajo. Eso es como decir: Te chavaste, ¿para qué no fuiste a la universidad? Ese es, ese es otro faccible y razonable. De mucha gente que dice, pues. Tienes que irte a hacer ese empleo porque no fuiste a la universidad. No, 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 no es así. Es, es mucho más profundo que descartarlo de esa manera. Esa es la empatía que usted cree, quiere que le creamos cuando dice que la prioridad suya son los servidores públicos. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador cuando en esa conferencia de prensa entonces trata de establecer que los demagogos son otros. Vamos a escucharlo porque hablando él y finalmente hablando el presidente de la asociación podemos terminar nuestro análisis en torno a lo que ocurrió en esa conferencia de prensa buscando otras alternativas para lograr atender los reclamos del resto de nuestros servidores públicos aquí no hay varitas mágicas aquí lo que pueden contar es con trabajo duro mío y y de todo mi equipo de trabajo. Y debo decirle a nuestra gente, cuidado con aquellos que ahora se jactan de ser los defensores de nuestros maestros, esos que ni se han dignado a confirmar un secretario de educación. No se dejen confundir de mensajes de Twitter y de proyectos de ley sin financiamiento, particularmente de aquellos que legislaron. Los recortes a las pensiones y declararon el impago que nos trajo la Junta. Esos no solo padecen de amnesia, sino también aparentemente parece que buscan que la Junta nunca se vaya, pues prometen villas y castillas, sin identificar los recursos para costearla. Eso fue precisamente lo que nos llevó a la quiebra. Conmigo no cuenten para demagogia. Conmigo, cuenten para re resoluciones responsables y pragmáticas que siempre tienen como guía el bienestar de Puerto Rico. A eso es que yo me dedico. Ahora, con, con mucho gusto, contesto sus preguntas. Foro noticioso. Sí, me gustaría escuchar unas expresiones del presidente de la Asociación de Maestros del anuncio que hizo el gobernador. Pues con mucho gusto. Yo pensaba que era yo el de la conferencia de prensa, pero está bien. Pero, no porque quiere escucharlo ahí después usted, porque ya usted habló. Buenas tardes a todos. Para la Asociación de Maestros y su local sindical, somos los representantes exclusivos y por años, verdad, hemos eh, verdaderamente esperado este momento del cual nosotros. Representamos a los 25.000 maestros y hoy, en una reunión que, has, que había sido convocada, ¿verdad?, eh, hace dos meses, pero hoy eh, la recibimos y tuvimos eh, el honor de estar con nuestro gobernador, hace justicia a los tres puntos más importantes de nuestra institución y de la local sindical. Una fue eh, el aumento salarial eh, que va a recibir cada maestro los mil dólares. Verdaderamente hemos iniciado con este anuncio la lucha por, por la justicia salarial que eh, merecen los compañeros maestros del sistema público. Vamos a empezar por el presidente de la Asociación de Maestros. Yo creo que está claro cuando dice nos reunimos con nuestro gobernador que es la entrega de un comisionado de barrio del Partido Nuevo Progresista que está en una organización que dejó el vaponte que era lo propio en la Asociación de Maestros y por eso fue la primera designada de Pedro Pierluisi a ser la secretaria del Departamento de Educación. Yo creo que eso está eso quedó clarísimo. Y lo que quedó claro igualmente es la entrega de la asociación de maestros, cuando claramente yo me imagino que por los nervios o porque sencillamente pensó que iba a pasar de, de desapercibido. El presidente de la asociación dice que hacía dos meses que tenían una petición, él dice convocatoria, una petición de reunión con el gobernador. Y no fue hasta que los maestros se tiraron a la calle que el gobernador le dio esa reunión. Para decirle, esto es lo que hay. Y más vale que vayan a la conferencia de prensa conmigo como estuvo el presidente de la asociación. Si eso no es entrega de parte de un sindicato, que venga Dios y lo vea. Y por otro lado, el gobernador de Puerto Rico. No hay varitas mágicas, gobernador. Yo estoy de acuerdo. Lo que ha habido en el gobierno del Partido Nuevo Progresista del 32% ha sido la corrupción señalada por las autoridades federales y algunas veces estatales, bien poquita. Lo que hay son mucha gente pendiente a pasarle el dedo al Melao, porque todo el que juega con Melao se lambe los dedos según un testigo del Tribunal Federal en el caso del Instituto del SIDA. Lo que ha habido aquí es mucha incapacidad de irle de frente a la Junta de Control Fiscal. Claro, me cuestiono si es porque usted fue el asesor de esa Junta de Control Fiscal cuando estaba su cuñado de presidente, su ex cuñado de presidente. Lo que ha faltado es rodilla para, en efecto. Decirle a la Junta de Control Fiscal: aquí hay un gobierno autónomo, y si no lo hay, que nos lo diga el Congreso, y manejamos eso también. Pero ustedes se allanaron y se arrodillaron ante el plan de ajuste que les traigo la Junta, y ahí tienen a los maestros diciéndoles: pues no, nosotros no podemos vivir con el salario que tenemos, y mucho menos vamos a aceptar las condiciones de ese plan de ajuste con relación a nuestro retiro. La demagogia que usted señala con relación a esos otros que le han hablado. Le tengo una noticia, gobernador, y podemos quizás coincidir en otros temas. Eh, Joan Rodríguez Bebe acaba de decir que, que es una barbaridad lo que la promesa temporera del aumento a los, a los maestros. Lo han dicho miembros del Partido Popular, miembros del Partido Independentista. Qué mucho temagobo, victoria ciudadana que muchos demagogos a nivel de otros partidos políticos que no sea el Partido Progresista. Pero ¿por qué hablar de demagogia y de mensajes de Twitter? Gobernador, si usted dirige el país a través de Twitter, usted tuvo 72 horas sin hablarle a, los, a las personas que viven en este país, puertorriqueños y demás personas que residimos aquí. 72 horas en medio de una emergencia de inundaciones. Y usted decía en Twitter, pendiente a la, a la radio, pendiente a lo, a lo que dice meteorología. Usted no le dijo, no salimos porque es que están locos los pronósticos, que tampoco hubiera sido la mejor manera de comunicarse de un gobierno, pero vamos. ¿Quién es, quién es el que dirige el país por Twitter? ¿Quién utiliza las redes sociales para decir? Ah, pero si usted está hablando... De Tomás Rivera Chats, que hizo un Twitter esta mañana, eh, al mediodía, después que usted hiciera el, el anuncio del aumento temporero de los maestros. Si usted está hablando de esa demagogia, pues quizás ahí tenemos que estar de acuerdo. Porque Tomás Rivera Chats emitió un mensaje bien finito. Es que nosotros somos mejor gobierno que cualquiera. Porque vamos a aumentarle, nuestro gobernador le está aumentando a mil dólares el salario a los maestros. El problema es que eso es demagogia y propaganda, porque usted sabe que eso no fue lo que usted hizo. Usted dio un aumento temporero. Si en julio, en efecto, pare a los chavos del PAC estatales con el, los fondos federales. En efecto, porque eso hay que esperar a julio también. Eso sí es demagogia. Decirle al país y decirle a través de las redes de Twitter, como usted dice, que no se hace. Que hay un aumento cuando realmente no hay ningún aumento permanente para los maestros de mil dólares. Si eso fuera así, yo estoy segura que los maestros iban a la asamblea y decían: No hay más protestas por ahora, porque tenemos, mire, en blanco y negro, que hay un, un aumento de mil dólares eh, desde julio, per seculum seculorum. No, en el segundo párrafo usted tuvo que decir que era temporero. Mi, eh, una tercera parte del. De Plan de ajuste con fondos estatales y los fondos federales. Usted dice que el 2024, los documentos de ese dice que ese programa llega al 2022. Entonces, gobernador, ¿cómo es que no hay varitas mágicas? ¿Qué otros son los demagogos? ¿Qué nos dice la historia? ¿Dónde está la experiencia? Que los periodistas le preguntan, e insisten, y usted le tiene que decir no si... Naciste para martillo, del cielo te caen los clavos, como eso fue lo que tú decidiste. ¿Y quién decidió, gobernador? ¿Qué pueblo fue el que dijo que qué bueno que usted había sido eh, asesor de la Junta de Control Fiscal? Que usted había sido conocido, conocido, sabido, repasado. Usted le dijo eso al país sin ningún problema. Miren, yo fui asesor de la Junta y yo fui... Eh, cabildero de AES. ¿Qué pueblo fue el que dijo esa, esa actitud está bien? Eso está bien, ese es el mejor candidato, vamos a votar por el no gobernador. Fueron 400 mil y pico 50 mil personas. ¿Qué es trágico? Sí, debe ser trágico todavía que tengamos tanta gente en el país que a pesar de todo eso, lo escogieron con lo, el 32% de los votos. Livia Rodríguez López dice, ¿quién sabe si es un embuste? Pipo tiene... No, no puedo decir eso. Hoy estaba Mera, ¿qué hace el aumento? Ah, y gobernador, al, a la pregunta de la compañera periodista, usted decirle, yo pensaba que era yo el de la conferencia de prensa, wow. Yo me imagino que el miércoles, Brena Reyes Tomasini nos va a decir lo que piensa de eso. A mí me pareció patético, además además de todo el contenido que una tiene que cuestionar, hasta dónde el gobernador hizo, eh, martilló, chanchulló, dentro de esa mesa grande que se sentaron y pusieron alguna mente que aparentemente es el secretario de Estado, eh, Marrero, el que dijo, vamos a hacer esto, ojalá y podamos ver en algún momento lo que dijeron en esas sesiones, ¿dónde estaba Noelia García Bardales? el gobernador le acaba de decir que tiene que acelerar el plan de, re, de retribución eh, para el personal del servicio público. Uh -huh. eh, reclasificación y retribución. Patético o no, parejero, dice Edith Martínez Centeno. Saludos, Edith. Y nosotros nos vamos con la buena noticia que hay país, pueblo en la nevera, lo que no hay es gobierno, porque... Toda la información que yo tengo es que ahora hasta los alguaciles, los trabajadores sociales acaban de emitir hace unas horas un comunicado estableciendo que se unen a la marcha del miércoles. No es por nada, pero a mí me parece que esto eh, está llegando a un momento en que en efecto las clases de dignidad y las clases del Departamento de Educación van a ser en la calle. Eh, no creo que me dé tiempo para. Bueno, Javier Aponte, y cuál era el otro tema que se me quedaba. Eh, sí, pero me voy a ir con Javier Aponte porque me parece interesante. Lo puedo decir de pasada porque no tengo mucha información. Han publicado dos colegas, eh, el colega, la colega Yaritza Rivera Clemente, de eh, la información relacionada con una querella que aparentemente tiene el. El portavoz de la mayoría del Senado, Javier Aponte Dalmao, que supuestamente en estado de embriaguez agarró por el cuello a su chofer y este chofer se acaba de querellar y hay una querella que se está investigando y que eventualmente llegará a los, al tribunal para establecer eh, si hay causa o no causa y por qué delito. Supuestamente esto ocurrió el pasado viernes a las 9 y 20 de la noche. Es una agresión simple y una alteración a la paz y el... Se llama Rafael Rivera Ramos. O sea, que entre todas las cosas que el Partido Popular tiene o no tiene de presencia, ahora también tienen que bregar con que el portavoz de la mayoría tiene este rollo. Suficiente, me parece, ¿verdad? Que tienen todo, pero ahí están. No lo quería dejar de decir. Se tiró las fotos con la gente para que le cogieran pena, dice Aje Castro. Carmen Enite, esto está creciendo. ¿Podría haber un verano del 19? Yo solamente tengo que decir que lo que yo estoy viendo es mucha combustión y si no lo han visto, lo colocamos en las redes. Un eh, video que sacó hoy Calle 13, que me parece que va a ser también el pico de los eh, trabajadores de la cultura, aquellos que entretienen, pero que también traen muchas posiciones de denuncia y es la creatividad al servicio de la denuncia. Lo hizo Cani la semana pasada, Calle 13 lo acaba de hacer eh, hace unas horas y es una narración, básicamente con un video que es la, la botella de la combustión. Y hay un video bien creativo. Búsquenlo, ahí está. Yo creo que esto está increyendo que realmente los fogones prendidos por las cuatro esquinas no se van a apagar tan fácil. El gobierno piensa que con la demagogia, que con la propaganda, que con la utilización de las redes sociales, con los trolls, lo logra. Me parece que aquí hay mucha gente que va a empezar a correr y es pronto. Ya el pueblo está alto, dice Carmen. Nosotros nos fuimos, recuerden. Eh, dice Manzanito Nieves, eh, Gavito, eh, Manzano Nieves, Gavito, lo quiero leer porque a mí me... Y Fonfeca llorando porque ya es muy tarde para protestar la retórica de los brazos caídos y la planza llena. Literal. Suscribo tu comentario. Nos fuimos. Recuerden, bonitasradio.net, allí pueden programar su donativo. Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil. También recibimos chequejos y los postales que están por ahí en todas las redes. Siempre Bonita Radio Instagram, Bonita-Radio bajo Twitter, iBox, iTunes, Spotify. No se pierde el programa nunca. El podcast siempre está ahí y YouTube 24 7 por ahí viene en su nuevo horario Rodrigo Terogoico que estoy segura que tiene un super programa hoy ya va a hablar de esa gran eh, pelea que hay entre dos mujeres, Amanda Serrano puertorriqueña y la irlandesa el análisis deportivo viene por ahí descansen, nos vemos mañana a las 11 de la mañana en esto es lo último hay país, lo que no hay es gobierno hasta mañana